Bienvenidos un día más a mi canal y bueno, sí, he estado unas 2 semanas más o menos sin subir vídeos, pero bueno, he estado con exámenes, también por vagueza porque no me ha apetecido y bueno, en fin. Que bueno, que ya estoy aquí y en este vídeo os vengo a traer un vídeo muy pedido, la verdad, de cuando enseñé mi bolso, lo que llevo en mi bolso, pues bueno, pues dije que si querían que hiciera la maleta a fondo, pues que me lo dijeran. Y bueno, mucha gente me dijo que enseñara todos los libros que tengo de la escuela. Y no va a ser así, en verdad. Porque aquí solo tengo dos libros. Sí, dos libros creo que son. Y bueno, si queréis que vaya enseñando los otros libros, pues me lo decís aquí abajo. Y bueno, y cuando vaya grabando vídeos, pues voy enseñando los otros libros que me quedan por enseñar. Pero bueno, ya son libros normales y corrientes. Y bueno, pues nada más, empezamos con el vídeo. Ya sabéis que esta es mi maleta y que tiene dos bolsillos. El primer bolsillo tengo esta cartera. Cambié la cartera porque tenía otra cartera, pero es una extra de varias y tiene la de la bolita. Y bueno, con esa cartera cada vez que entraba en las tiendas me pitaba y me desactivó una tarjeta de donde yo voy a comer. Y entonces, para no tener más problemas, pues cambié la cartera y cogí esta. Tengo una flor aquí. Y es así. Esto es un bolsillo, no tengo nada ahí. Aquí tienen un montón de cosas. Y está todo vacío. Porque yo esta cartera no la utilizo para salir, sino la tengo en la maleta. Aquí tiene lo típico. Abres y bueno, y aquí está la tarjeta del Bocados. Esto es de un regalo de cuando hice 6 meses con mi novio, que bueno, que me faltó meterle eso en la cajita. Así que ahora se lo meteré porque no se lo he dado todavía. Se lo doy mañana. Y bueno, esta es la tarjeta esa de Bocados, que tenía otra y me la desactivó y me la tuvieron que cambiar. Y en el bolsillito de aquí, pues lo que tengo es dinero. Bueno, quitando la cartera. Otra cosa del bolsillo pequeño, tengo pañuelos normales y corrientes. La carterita esta, que ya sabéis que es por si hay emergencias y demás. El limpiador de las gafas, que lo metí en esta maleta porque ahora estoy llevando las gafas de vista. Y otra vez, que no las llevaba y ya las estoy llevando otra vez. Este llavero que se me cayó de las llaves, que salgo yo y mi novio. Y bueno, y se me cayeron las llaves, de las llaves normales. Y bueno, y lo tengo aquí. Para cuando eso, ponérselo. Y la grapadora, que ya sabéis que siempre la tengo. Y hablando de grapadora, tengo que sacarle las grapas. Que si no, se empieza ahí a malgastar grapas. Y bueno, una grapadora normal y corriente, por si tengo que entregar un trabajo. Y no me ha dado tiempo. Y nada más. En el bolsillo grande, lo que tengo es el compás. Sé que está medio roto eso, pero bueno. Mi compás de plástica, que siempre lo tengo en la maleta. El estuche de plástica, que también siempre lo tengo en la maleta. Que es rebelde, súper viejo. Y bueno, y aquí tengo el bolsillo grande. Tengo el Rotring 06, la cajita de los Rotrines, de las tintas esas que vienen para los Rotrines, que bueno, que se abren y se van cayendo. Un pincel. Ahora os enseño lo demás, ¿no? Un globo. Por si me aburro en clase o algo, ¿será? No sé. Otro Rotring, pero este es el 06. La tinta. Otro pincel chiquitito. Y colores normales y corrientes. Y se me ha caído otra tinta. Aquí. Otra tinta. Qué bueno que estas tintas venían en la cajita, pero se cayó. Así que la cajita para la basura.
Y bueno, y en el bolsillo chiquitito, lo que tengo son los estilógrafos verdaderos, que las tintas son de los estilógrafos verdaderos. Y también es el 03 y el 06. Lo que pasa es que esto no los utilizo, la verdad, porque se me corre y me mancha todo. Y bueno, y también tengo este adaptador. Bueno, no sé cómo se llama en verdad ahora. Pero es para el compás, que lo pones aquí y pone el rostro y el nombre. No me acuerdo por qué me lo compré, la verdad. Y no me acordaba ni que lo tenía aquí, o sea que. Y bueno, y una cajita. Que bueno, que la cajita está aquí porque hice una bola de alfileres, montada de alfileres ahí. Y bueno, y los metí aquí porque tenemos que terminarla. Y entonces la terminamos en clase y bueno, los tenía aquí. Y que bueno, que si queréis ver la bolita, pues me lo dejáis aquí abajo y os la enseño. Porque no la tengo aquí, la tengo en la taquilla. Bueno, ¿qué más hay aquí? Mis gafas de vista. Qué bueno que ya las habéis visto y demás. Y que el forro, el otro que dije es uno negro, pues sí sé dónde estaba. Estaba en el forro de la cámara de fotos. No esta, sino otra que tenía. Y bueno, y también tengo el estuche que me vino conjunto con la maleta. Y en el estuche lo que tengo es una calculadora para plástica. Un pegamento que pone Ramón, lo sé. Mi madre es así. Una regla. Una goma. Un boli negro. Unas tijeras. Grapas. Que la otra grapa la tengo aquí. Que las grapas no las dejo allí en la grapadora porque si no se me van a caer todas. Un lápiz normal y corriente. El boli verde. El boli rojo. El boli azul. Grapas, que se me caían, no sé. Las tapas de boli negro, azul y rojo. Que no me gusta que tengan las tapas. Porque yo soy así, a veces me gusta, otras veces no. Otra grapa. Cinta adhesiva. Afilador. Y unos zarcillos. Sí, hay unos zarcillos. No sé. Están manchados encima con lápiz. Pero tengo aquí unos zarcillos. Porque eso es que me dolía la oreja o algo y me los quité. Y aquí se quedaron. Vale. En el estuche no tengo nada más. Lo podéis ver. Bueno, sí. Esto, que es del zarcillo. Que se me cayó. Ahora se lo pongo. Y nada más. Un cartón. Pronto. Bueno, ¿qué más hay aquí? La agenda del colegio. Que ya la tengo un poco decorada. Leti, Pablo, Danichus, Saray, os quiero. Yo, mi mejor amigo, mi novio, mi mejor amiga y os quiero. Hombre corriente. Y bueno, me mandan a escribir todo lo que hacemos en clase y demás. Para el marcador este, que salgo yo ahí, toda fea. Y bueno, y que me mandan a poner todo lo que hago al día, ¿no? Por ejemplo, a ver, aquí. Tecnología, presentación, educación física, prueba de velocidad. Mate, mínimo común múltiplo, múltiplo y máximo común divisor. Sociales, prueba inicial, física, explico células. Biología, explico células y siguió con física. Y cuando tengo un examen o algo, la prueba inicial social. Y es septiembre, o sea que es normal que hagamos prueba inicial, creo yo. Y bueno, así todo. Cuando no hay clase, no hubo clase. Después hay días que apunto cosas, así que me pasan con mi novio. Por ejemplo, aquí, francés, portada y vocabulario tema 2, inglés repasar, tecnología contestar preguntas, sociales, actividades, páginas 54 y 55. Y el 9 de noviembre, pues hice 3 meses con él, entonces lo puse 3 meses. Y después quedamos y fuimos a comer al bar de donde el Cristo, los bocadillos. Un bar que hay en el Cristo. Pues haces cosas de esas. A punto cero. Por ejemplo, el 23 de noviembre me dio un lápiz. Sí, motivación 100%, pero bueno.
Que fue que me dice, no, toma, te lo regalo. Y me motivé, se lo digo, ¿vale? Y lo apunté. Si no hay clase, pongo que no hay clase, lógico está. Lógico. Después cuando hicimos 9 meses, que fuimos por la laguna. Y eso. 4 meses, que diga. 9 meses, chup. Después el 14 de diciembre se fue y bueno, puse el primer día sin ti y cosas así. Y escribí un poco testamento. Segundo día sin ti, tercer día sin ti. Y no escribí más, en verdad. Porque me cansé. Y las clases estaban entretenidas. ¿Sabes? Después de eso. Porque no escribí más. Y bueno. Y el 19 de diciembre empecé a abandonar la agenda. Sí. Aquí solo apunté la tarea de Navidad. Y solo apunté tarea. O sea, religión. Ahí está. Después aquí no hubo clases. Después ya volví a llenarla. El 9 de junio, 5 meses. Junio. Enero. Claro, como sale en francés, yo pensé que ponía junio. Luego, nada más. Lo mismo. Más de lo mismo. Y bueno, un día que estuvimos mal y nada, lo escribí. Eso es el Twitter. Otro día que estábamos mal y lo escribí también. Cosas así. Moverías, mira. Y bueno, y como como estáis viendo, ya abandoné la agenda y ya no apunto nada, ni las tareas, ni nada. Ya no apunto nada. Me he vuelto una completa vaga. Solo apunto los exámenes y mucho es. Y nada más. Luego, aquí las notas, los exámenes y demás. Y ya está. Una agenda normal y corriente, vamos. Luego, el libro de sociales del segundo trimestre, porque ya el primer trimestre lo acabamos. Y nada, un libro normal y corriente, como todos los demás, y das temas, ¿no? Pero claro, la putada de tener tres, o sea, que se divida por trimestre, la putada es que los temas son más largos, pero bueno, ¿verdad? En fin. Y también tengo el libro de matemáticas, porque el examen lo teníamos hoy, pero nos lo cambiaron para el lunes, porque el profesor le dio la venada. Yo quería hacerlo hoy, pero bueno, lo cambié. Y bueno, y también cambiaron el libro este año. Cambiaron los libros este año. En tercero la ESO. Y otra cosa que tengo es el cartapacio. Y bueno, lo abro. Está roto aquí. Sí, está roto. No sé. Y bueno, aquí, ¿qué tengo? Esta pegatina que me la dieron en el colegio. Aquí mis datos. Luego aquí tengo los post-its con los que pongo. Y aquí tengo un horario muy grande, ¿no? Y es que la parte esta rojo flojo es mi horario. Y la parte rojo oscuro, que es porque lo pinté, es el horario de mi novio. Que bueno, que lo apunté así para saber qué le toca. Y también porque él no se sabe su horario. Y viene a dar conmigo y decirme que me toca. Pues eso. Luego, ¿qué más? Aquí delante del todo, lo que tengo son fundas de estas, por cuando tengo que entregar un tema, pues tengo las fundas. ¿Qué más tengo? Otra funda con apuntes, de alguna que otra asignatura que me ha dado por hacer apuntes. Tengo esto que es sobre qué pensamos de fumar y demás, el taller. Un taller de fumar. Y como soy la secretaria de mi grupo, porque hay grupos cooperativos y eso, pues lo tengo que guardar yo, que por eso soy la secretaria. Bueno, ahora lo guardo, que me voy a estresar. Y también en este chiquitito, en el de delante del todo, lo que tengo son temas acabados. Temas acabados de todas las asignaturas. Luego, tengo matemáticas. Y tengo la fundita con las hojas de matemáticas, del tema que estamos dando. Sociales, solo tengo la funda porque hicimos el examen el miércoles. Y no hemos empezado. Lengua, lo mismo. Funda y las hojas. Y el trabajo que tengo que hacer, también. También está aquí. Para saber que lo tengo que hacer. Pero claro, si no me he leído todavía el libro de Tres metros al cielo, pues no creo que pueda hacer el trabajo.
y lo tengo que entregar el 29 de febrero, como muy tarde. Y bueno, y lo mismo con todas las asignaturas. Y luego cuando acaba, aquí atrás tengo, no pone nada, y lo que tengo son hojas de recambio. Tengo una funda con unas hojas, otra funda de atrás con otras hojas, y otra funda de atrás con otras hojas, porque no me cabían todas en una misma hoja. Y atrás del todo, en lo que está roto, pues tenía ahí los temas, pero como estaba roto, pues solo tengo las hojas de examen, que me quedan pocas. Así que... Y bueno, nada más, aquí no tengo nada más. Si queréis ver la bolita de Navidad esa, pues me lo decís aquí abajo. Y si queréis ver mi carpeta de plástica, que es algo así más tal, también, que es como, o sea, no es como esto, ¿no? Pero es una carpeta de plástica y tiene varias cosas así. Pues si la queréis ver lo que tengo dentro y demás, pues me lo decís aquí abajo también y os lo enseño. Dejadme peticiones también y bueno, que espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis ver algún libro en concreto, pues me lo decís aquí abajo. Que a lo mejor me notáis un poco embajonada o algo, pero son problemas. Que tengo problemas, que tengo sueño, que tengo dolor de barriga y demás. Así que nada más, que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.